Buenos días a todos. Y en primer lugar, antes de comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento, como no puede ser menos, a la organización de este congreso por haber contado con nosotros, la Organización Médica Colegial, para exponerles a ustedes las ideas que tenemos sobre el futuro de la sanidad y de la profesión médica. Para nosotros es una preocupación, es una ilusión y es un debate continuo sobre cómo tiene que actuar el médico en esta sociedad que está en continuo cambio y avance. Es innegable que desde hace muchos años la medicina cambia día a día y esto nos permite pensar que en el futuro también va a ser así. Si en los años que le represento en esta diapositiva no tiene nada que ver la medicina que se hacía en la época egipcia con la que se hace actualmente en las unidades de cuidados intensivos, en los servicios de urgencia o al pie de cama del paciente, es de esperar que en los próximos años ocurra lo mismo. Y por lo tanto, a la hora de plantearnos cuál va a ser el papel del médico, muchas veces tendremos que pensar las posibilidades que existen. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿va a ser lo mismo que hacemos hoy? Yo creo que la figura del médico se sustenta principalmente en el paciente. Es innegable que el médico tiene una relación de confianza con el paciente, la ha tenido siempre, y nuestro juramento hipocrático desde la época de Hipócrates hasta la época actual, en lo que hacemos es el juramento de la Declaración de Ginebra, nos relaciona directamente con el paciente y nos hace pensar en él en todos los actos que hacemos a lo largo del día. Por lo tanto, la frase esa que se dice, el del paciente como centro del sistema sanitario, para nosotros no tiene discusión. Pero el médico no es solamente el paciente que, o el profesional que trata al paciente. Yo creo que, y vamos a ir desgranando ahora, la figura del médico tiene muchas funciones. Es el cuidador del paciente, es el profesional que presta sus servicios hacia él, es el experto, pero además debe ser el gestor del conocimiento, debe ser un buen informador y debe muchas veces gestionar y dirigir situaciones clínicas. Por eso, si me permiten, vamos a ir comentando algunas cosas de cada uno de estos aspectos. Es innegable que estamos en una situación, en una sociedad avanzada, en la que los pacientes son usuarios del sistema cada vez mejor informados y, por lo tanto, cada vez más activos en sus posturas y en sus decisiones. Y el médico debe responder a esta situación con una apertura total, con una apertura hacia las preguntas que el paciente le hace, pero además con una selección importante de la calidad que puede y debe transmitir al paciente. La información tiene que ser individualizada a cada uno de ellos y además el médico debe ser muchas veces el productor de información como conocedor de algunos aspectos que el paciente puede llegar a no saber. Me dirán ustedes que hoy Internet hace de médico. Pues Internet tiene un riesgo, y es que hay muchísimas informaciones y hay que saber elegir cuál de ellas es la que en cada momento puede y debe asociarse a la opinión de, o al momento que se está viviendo. Hay una cosa que en los últimos años ha surgido, que es la segunda opinión. Y muchas veces desde el foro de pacientes se piensa que los médicos nos ponemos intranquilos cuando alguien nos dice, voy a pedir opinión a otro compañero porque no estoy de acuerdo con su decisión. Nada más lejos de la realidad. Es una de las funciones del médico. El médico tiene que dar información basada en unos criterios clínicos exactos. La segunda información, la segunda opinión, está dentro de la lógica de nuestra práctica diaria. Lo que tenemos que intentar es no sobreinformar, porque muchas veces la sobreinformación crea problemas, crea desinformación. Y una cosa que nunca podemos opinar, nunca debemos olvidar, es que cuando hacemos una opinión, sobre todo si es en medios de comunicación, y personalmente, bueno, pues me toca en algunas ocasiones, tenemos que ser bastante yo diría que estrictos, porque hay que utilizar un lenguaje que además de veraz, como ponía aquí, sea claro, evitar la demagogia. Y desde luego, en algunos casos, hay conflictos de intereses que se deben obviar. Y si no se pueden obviar, por lo menos declarar
públicamente. Cuando hacemos opinión pública, que es una de nuestras funciones, debemos transmitir pues mensajes claros, mensajes concisos, mensajes que no lleven a la divagación y que se basen en una base científica, y perdón en la redundancia, concreta y estricta. Pero muchas veces, como les decía, también tenemos que ser y debemos de ser, yo pienso que el médico del futuro tiene que ser un gestor del conocimiento. Y para gestionar el conocimiento debemos de ser ante todo críticos, y yo creo que los médicos lo somos, somos reflexivos y somos críticos. No todo vale, no toda la información que dependemos se puede conocemos se puede aplicar a cada caso. Y nuestro conocimiento, que como todos ustedes saben puede ser de dos formas, explícito y tácito, hay que valorarlo en cada situación. El conocimiento explícito es el más fácil, es el de las publicaciones, el de las cosas que están aparecidas, que nosotros mismos generamos, que se publican en diferentes medios, científicos o no. Por lo tanto, es fácilmente transmisible, es lo que se reconoce como medicina basada en la evidencia. Sin embargo, el conocimiento tácito es mucho más del día a día, es la experiencia acumulada que nuestro trabajo nos da, es el juicio clínico que hacemos en cada una de nuestras actuaciones, y se influye y se debe influir mucho con el trato humano, por el trato humano que debemos generar, no solamente de cara al paciente, sino de cara al resto de profesionales sanitarios. El médico debe ser también muchas veces gestor del conocimiento, y yo me atrevería a decir que es necesario en nuestras organizaciones sanitarias lo que he denominado figura del director de conocimiento, es decir, una persona que se encargue de mejorar, preservar, mejorar, dirigir y potenciar la capacidad intelectual de los miembros del equipo. Si el conocimiento se estanca, no hacemos nada. Es necesario mejorarlo, potenciarlo, avanzarlo, organizarlo. Es necesario medir los activos que se tienen en cada grupo de trabajo y potenciar lo que cada uno de ellos puede dar. Y es necesario potenciar también la transferencia de conocimientos entre los diferentes profesionales del equipo y el resto de participantes en otros equipos asistenciales. Por lo tanto, el papel de integrador del conocimiento es importante, porque no solamente tenemos que conocer mucho, sino que un buen jefe, un buen gestor, un buen director de equipo debe saber potenciar lo que los demás de su equipo tienen. En la práctica clínica, en la investigación, sin la cual no podríamos avanzar, pero también en la educación y en la gestión, con vistas a mejorar el servicio que debemos dar desde nuestro trabajo a la comunidad. Y esto nos hace pensar que la educación de los médicos, el conocimiento que estamos hablando, que tenemos actualmente o tal como está estructurado actualmente, puede y debe ser francamente mejorable. En la época de pregrado se plantean algunos problemas, algunas incógnitas que creo que deben ser mejoradas. No todo vale, es decir, no todo el mundo que quiera tiene que poder estudiar medicina. Habrá que hacer un estudio de las plazas necesarias, un estudio y una selección del alumnado distinta a la que se hace ahora, no las notas, habrá que valorar las habilidades, lo que se llama el currículum oculto de los alumnos que van a entrar en medicina. No la persona que tenga mejores notas puede ser el mejor médico, y eso lo sabemos en el día a día todos los profesionales. Y actualmente, como todos ustedes saben, se ha instaurado el Plan Bolonia dentro de la universidad, en concreto dentro de la Facultad de Medicina, que intenta mejorar esto que les digo, trata de hacer una enseñanza más directa, más práctica, más colaboradora, lo cual está planteando bastantes problemas en la adecuación del día a día. No es fácil hacer una educación según las directrices del Plan Bolonia con aulas de 200 alumnos. Todo esto deberá ser mejorado. Pero también hay cosas que hay que mejorar en la etapa de posgrado. Las famosas plazas MIR, que todos ustedes conocerán. El MIR es el sistema de médico interno residente por el cual los médicos licenciados en medicina se forman en una especialidad. Y según la normativa española, esa es la única vía que tiene un médico en la actualidad para poder trabajar en la sanidad pública. Por lo
lo tanto, deberemos adecuar las plazas MIR a los alumnos que hay y a las necesidades de futuro que tenemos. No vale que si necesitemos 500, demos 100 plazas. Habrá que mejorar el plan formativo, adecuándonos a las necesidades actuales de la sociedad. Y desde luego hay que realizar un desarrollo de la normativa actual. Existen normas que no se han desarrollado y que dan lugar a problemas en el día a día. Pero si algo he hecho en falta yo, aparte de todas estas cosas que ya son bastantes, es lo que nosotros llamamos un desarrollo profesional continuo, es decir, una formación reglada de médico después de que ha terminado su especialidad. Porque se hace y se hace mucha, y los colegios profesionales intentamos potenciarla cada día, pero el desarrollo profesional continuo debe, a mi manera de ver, ser de calidad, ser pertinente, estar en relación con el trabajo que cada médico hace, tener trascendencia para el mismo. No vale cualquier acción formativa, tiene que ser dentro de una línea de formación encuadrada en su actividad propia. Debe ser un programa que sea accesible, y no me refiero a accesible solamente en el tiempo, sino también en la financiación. Y esa financiación debe ser transparente. Hay una frase que varios de mis compañeros suelen usar y que a mí me la he adueñado porque me parece estupendo y la apoyo. Creemos los médicos que solamente si se ofrecen recursos para poder realizar una mejor práctica profesional, se estará en condiciones de exigir a la profesión que rinda cuentas a la sociedad. Si la sociedad se cierra y piensa que los médicos simplemente tienen por su título de licenciado en medicina obligación, difícilmente vamos a poder mejorar. El conocimiento se incrementa día a día, y ese día a día hay que potenciarlo y mimarlo, porque si no, en el futuro llegaremos, y no creo que tarde mucho, a una situación en la que el paciente va a valorar que más importante es quién le trate que no dónde se trate. El profesional bien formado y el profesional estricto será valorado más por el paciente, independientemente de que esté en un sistema sanitario o en otro, y se establecerán lo que algunos llaman clases sociales basadas en el conocimiento, es decir, profesionales, y no me refiero solamente a médicos, de primera y de segunda categoría, según la opción que hayan tenido a formarse. Desgraciadamente, creo que tenemos que intentar que no ocurra. El médico, en otra de las facetas que les estaba comentando, es indudable que es un experto, y no es por ponernos ninguna medalla. Nuestra formación es sólida, amplia, y eso nos hace tener una capacidad para decidir en situaciones muchas veces difíciles. Decidir no de forma arbitraria, sino basados en nuestros conocimientos y en las habilidades que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Esto lleva a preguntarnos una cosa, y es que el conocimiento es inmenso, y en medicina más. Y conforme pasan los años, se va ahondando en diferentes aspectos, y eso hace que la materia a conocer sea muchas veces imposible de abarcar. Esto ha dado lugar a la división en especialidades y en subespecialidades, áreas de capacitación específica, lo cual tiene un riesgo, y el riesgo es la atomización, la fragmentación del saber, que se podía obviar si somos capaces de crear un cuerpo común de sabiduría, de conocimiento, somos capaces de coordinarnos entre los diferentes especialistas y tenemos una comunicación interna fluida. Albert Jobel, que es el presidente del Foro de los Pacientes y presidente de la Fundación Albert Jobel de la Universidad de Cataluña, dice una frase que a mí me parece importante, y es que, dirigida a los profesionales, no hay que olvidar que los pacientes, aparte de buscar un diagnóstico, por lo tanto un tratamiento para su enfermedad, necesitan un abordaje integral de su enfermedad, una correcta comunicación y un trato humano.